Gustaríanos que nos dixera Rosaura moi sintéticamente en que consiste a dieta atlántica e por que é recomendable. Bueno, pues la dieta atlántica es la dieta tradicional de los países bañados por el Atlántico, que tiene su máximo exponente en Galicia y el norte de Portugal. ¿Por qué es recomendable? Es recomendable porque es una alimentación saludable y bioactiva. Saludable y bioactiva porque contiene alimentos importantes con un buen aporte de nutrientes y sobre todo de componentes funcionales que tienen efectos beneficiosos para la salud y el bienestar. La dieta atlántica se basa en productos de proximidad, de temporada y productos frescos con una baja huella de carbono y una baja huella hídrica. Por tanto, es una alimentación saludable para el individuo y saludable para el medio ambiente. Dentro de los productos que caracteriza la dieta atlántica, el pescado, los mariscos y las algas ocupan un lugar fundamental, junto con los cereales de grano entero, las verduras del género brásica, los huevos, los lácteos, fundamentalmente el queso, las carnes, nuestra ternera gallega con un componente nutricional más saludable que la carne roja, que la carne de vacas de más tiempo y de cebamiento, un importante componente, un importante aporte de agua, de manantiales y la actividad física. En realidad, creo que deberíamos hablar no de dieta atlántica, sino de estilo de vida atlántico. Un estilo de vida caracterizado por una alimentación saludable y bioactiva, la práctica de la actividad física o la incorporación de la actividad física a nuestra vida diaria, que se ve favorecida por nuestro urbanismo, por nuestras pequeñas aldeas, que nos facilita el desplazamiento y el movimiento de nuestros niños, de nuestros adultos y de nuestros ancianos. Quiero mandar un saludo a los socios y socias del Círculo de Artesanos de La Coruña. Ha sido un verdadero placer estar hoy aquí. Me pongo a vuestra disposición para volver con el tema que consideréis en relación a la nutrición y es un honor estar en un círculo como este, que es el círculo cultural más antiguo de Galicia, ¿no? Con cerca de 175 años. Muchísimas gracias a todos y felices fiestas, feliz Navidad y un 2022 lleno de ilusión, lleno de esperanza y lleno de salud.